Sociedad 3.0 Multimedios presenta. ¿Sabías que más del 70% de la composición de nuestro planeta es agua? Muy probablemente la contaminación y uso irracional de este elemento sea el principal motivo de la crisis ambiental que enfrenta nuestro planeta. Reacciona, juntos podemos lograrlo. Salvemos el agua radio. Salvemos el agua radio. El primer programa ecológico en el estado de Veracruz, conducido por Alejandro de la Madrid Trueba. Salvemos el agua radio. Un foro de opinión, debate, objetivo y veraz. Súmate y participa. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Salvemos el Agua TV por internet. Soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Le doy la más cordial bienvenida a todos este martes 25 de febrero del 2020. Verónica, bienvenida. Hola Alejandro, buenas tardes, te saludo y saluda a toda la gente que nos está viendo y a la gente que nos va a ver más adelante. Hoy es martes 25 de febrero, es la emisión número 41, es increíble. 41 emisiones de esta tercera temporada, Salvemos el Agua TV por internet. La verdad, emocionados, siguen creciendo las redes sociales de Salvemos el Agua. Yo les agradezco de verdad a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos, nos hacen favor de seguir, de ver también lo que estamos haciendo en materia ambiental. Es sumamente compleja la problemática, es sumamente multifactorial. Estaba escuchando un video que me mandó Verónica hace un rato, impresionante, de un activista argentino que estaba hablando precisamente de conciencia ambiental. Sí, exactamente. Él dice que es biólogo y que lleva 30 años dedicados al cuidado del medio ambiente, y estaba platicando precisamente de la participación, de la importancia de la participación de todos en este problema que tenemos actualmente a nivel mundial. Fíjense, y algo que me llamó la atención, él es un experto en ese tema, en un momento les voy a decir cómo se llama, y vamos a poner el video luego en esta misma página. Pero algo que me llamó mucho la atención es cómo él nos dice que la conciencia no es determinante para resolver estos temas. Que si eso fuera, pues ya hoy se hubieran corregido muchos de los problemas ambientales que tenemos. Es un tema que a mí en lo personal me llama la atención, porque este programa precisamente se llama Conciencia Ambiental. O sea, yo le apuesto al tema de conciencia ambiental y unos minutos antes de empezar el programa me encuentro una opinión de alguien experto en el tema ambiental que dice totalmente lo contrario y trae muchos ejemplos. Y él explica algo que es realmente increíble, porque dice que el progreso se mide en el crecimiento o desarrollo económico de un país. Entonces mides el progreso en eso. Por consiguiente, mientras más progreso hay, mientras más producción, mientras más consumo, mientras más producción alimenticia hay, pues tenemos más problemas ambientales. O sea, generamos residuos. O sea, es totalmente contrario a lo que se pueda pensar. Ya hace 30 años en Argentina, dice él, separaban las basuras en las casas y la gente no lo hace, y en la calle tienen más de 3.000 tiraderos a cielo abierto. Es lo mismo que pasa en Veracruz. Hoy mucha gente participa, hoy mucha gente genera conciencia, pero ¿qué pasa? Al final tenemos también más de 600 tiraderos de basura a cielo abierto, según datos de la propia Secretaría de Medio Ambiente. Tenemos problemas ambientales graves, tenemos un tráfico terrible. O sea, es muy lógico lo que este señor nos dice, y pues realmente a mí me llama mucho la atención. Sí, es muy interesante. Luego lo podemos compartir en la página de la Fundación para que la gente lo escuche. Es un audio muy pequeño, un video muy pequeño, una presentación de él, máximo de 7 minutos, y realmente está muy interesante lo que la vamos a compartir. Él se llama Sergio Fedorovsky, es de TED Córdoba. Esto es allá en
pues un país latinoamericano, Argentina, que tiene muchas coincidencias, por supuesto, con nuestro país. Somos prácticamente de orígenes similares, somos latinoamericanos todos y tenemos muchas costumbres muy parecidas. Entonces habrá que ver también este tema. Pero bueno, yo no dejo de apostar a lo que creemos nosotros. Creemos en la conciencia ambiental, creemos en las nuevas generaciones. Vamos a tener un programa, la verdad, padrísimo hoy. Vienen activistas hoy de Salvemos el Agua, que está sentada, que en un momentito más va a entrar Aimé Montserrat Hidalgo. Hidalgo Verdejo es una niña de 12 años que escuchamos en la Escuela Superior de Oratoria, que trae un tema medioambiental extraordinario y que pues nos va a dar más sorpresas, porque nos va a hablar de medio ambiente, nos va a empezar a dar unos tips y vamos a producir. Pues gracias también a su mamá, señora, muchas gracias. Gracias. Y vamos a empezar a estarla viendo, siguiendo también aquí en Salvemos el Agua. Vamos a generar conciencia, aquí lo importante es generar conciencia, es un tema que tiene que ver con todos. Es hoy muchos de nuestros actos, y esto viene a colación, porque muchos de nuestros actos los hacemos de manera inconsciente. Inconscientemente tiramos la basura en la calle, sin pensarlo, los que fuman, nosotros no fumamos, pero los que fuman terminan un cigarro y lo avientan por la ventana. La imagen esa, Verónica, del... Acabamos de compartir, tiene 2 días o 3 que compartimos en nuestra página. Es una activista que estaba en unas playas, la verdad no tengo el dato de dónde era, o sea, no tengo en este momento el dato de en qué playa estaba. Pero ella estaba limpiando precisamente y de repente vio un pájaro que le empieza a dar de comer a su cría. Y ella toma una foto y al acercar la foto, ella cuenta en el artículo, al acercar la foto ya después ve que lo que le dio de comer es una colilla de cigarro, que era lo que tenía la cría en él. Es un filtro para cigarro, el alimento que le pretende dar a la cría, y obviamente pues le llama mucho la atención, y eso lo vemos hoy. Hay infinidad de imágenes, estamos perdiendo parte la capacidad de impresionarnos, es increíble. Y ella hace, sí. Las redes sociales hoy nos ponen todo ahí a la vista, ya lo vemos como si fuera normal. Sí. O sea, normal que una ballena esté llena de plástico en el estómago, normal que un pingüino traiga atorado una llanta en la cabeza, una foca, un león marino, todo lo que hemos visto es impresionante. Son las imágenes. Tortugas que nos trajo el otro día Ricardo. Son imágenes que, exactamente, Ricardo Yepes, a quien le mandamos un saludo, son imágenes que, aunque nos estamos acostumbrando a ellas, siguen causándonos un impacto, y al final del día sirven para hacer conciencia. Ella precisamente en ese artículo que hace al ver estas imágenes que ella misma tomó, es hacer este llamado de pedirle a la gente, si fumas en la playa, por favor llévate tu colilla. Hay que ser conscientes. Sí, claro, y este llamado es si fumas en donde quiera que fumes, porque si fumas también en la ciudad y dejas tu colilla en el pavimento, llueve, esta colilla es arrastrada por el agua hacia la alcantarilla y finalmente pues agarra todo el cauce, ya sabe todo el caminito que agarra y termina llegando esta colilla al mar. Exactamente, pues hoy vamos a ver algo y vamos a empezar con un video, la verdad, que genera conciencia de manera, a mí me llamó mucho la atención, es una niña que entrevistamos, que se llama Marcela, que la entrevistamos, o Verónica platicó con ella en un kinder aquí en la ciudad de Jalapa, y es una niña que tiene tres años. Y quiero que vean lo que dice, porque sí, la verdad es un ejemplo. Corremos video. ¿Por qué hay que cuidar el agua, Marcela? Porque se agota. Sí, mi amor, ¿y pero cómo se agota? Porque el agua siempre se tira. Sí, mi amor, pero ¿qué tenemos que hacer para que no se tire? Cerrarla. Muy bien, mantener la llave cerrada, ¿verdad? Mientras te enjuagas las manos y mientras te cepillas los dientes. Sí, mi vida.
¿Y cómo va la frase que te sabes? No, la de gota a gota. El agua se agota. Eso. Pues ahí está el mensaje, la verdad es increíble, y de eso se trata, yo creo, de hacer conciencia. Hoy los niños pues son la gran esperanza, porque son los que van a empezar o a enfrentar el problema ambiental que ya le heredamos nosotros a las siguientes generaciones, y ahora sí lo van a aprender. Verónica, tú hablaste con ella, a ver, platícanos. Sí, exactamente, esta niña lo que trae es una conciencia que le está enseñando en su casa a su mamá y en la escuela a sus maestras. Yo platiqué con ella, pero fue súper natural y me llamó la atención porque ella estaba usando la llave del agua y le dijeron, cierra el agua porque gota a gota, y ella dijo, el agua se agota, y por eso fue que me acerqué con ella y le hice esta plática, y la verdad es que fue súper natural. Eso fue lo que la niña ya a sus 3 años está aprendiendo, y al final del día es la conciencia que estamos enseñando a los niños, y es educación ambiental, Alejandro. Educación ambiental, hoy creemos que finalmente, y como decía al principio del programa, los problemas del medio ambiente son multifactoriales, o sea, es en el número de factores. Lo que sí es cierto es que el problema de calentamiento global, por ejemplo, que es la peor amenaza de este siglo, es un tema totalmente antropogénico, es decir, es generado por el ser humano. Eso es científicamente ya está comprobado. Hemos alterado toda la forma de producción en este planeta, y eso ha generado de manera extraordinaria exceso de residuos, exceso de contaminantes, exceso de emisiones atmosféricas, gases de efecto invernadero, producción de dióxido de carbono que generan los coches, sí, y eso está sobrecalentando el planeta, y un tema pues que vamos a tener que enfrentar. Sí, 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 enfrentar y seguir apostando porque todos podemos hacer el cambio. Sí. Este argentino, precisamente que estabas tú comentando, él comenta en este video que son 100 empresas a nivel mundial las que ocasionan realmente el problema ambiental, y a la gente que hacemos conciencia en el planeta, organizaciones, etcétera, él les llama hombres verdes. Al final sí hace un llamado a sumarnos todos para poder lograr así un cambio. Muy bien, pues ahí está el tema. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar inmediatamente con nuestra invitada de lujo, con Aimé Montserrat Hidalgo Verdejo, que es una activista de Salvemos el Agua, que nos viene a platicar y a darnos unos tips a los que ya no somos tan niños. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 01-22-8298-8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio, un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades.
Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años. Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un Lince. Universidad IBES. Seguimos aquí en Salvados del Agua, hablando de conciencia ambiental, y le vamos a dar la bienvenida. Aimé, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida. Hola, felicidades por sus 41 tomas de sabiduría acerca del agua. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Aimé. Ella es una niña, es activista ambiental, orgullosamente puedo decir que es una de las muchas niñas que hoy siguen y difunden los temas medioambientales. La conocimos hace varios meses en la Escuela Superior de Oratoria, dando un discurso, la verdad, increíble. Hace unos días estuvimos en otro evento con el maestro Enrique Alberto Mendoza Filidor, estuvieron entregando los reconocimientos de un curso que tuvieron ellos, pero algo que a mí me llamó mucho la atención era estos niños, pues finalmente, pues traen el chip ambiental. Sí, es un llamado con causa. Un llamado con causa, Aimé. Así le llaman, ¿verdad, Aimé? Sí, es un llamado con causa, defender causas justas. Por eso ando aquí, defendiendo la causa justa del agua. Muy bien, padrísimo. Tú, traes varios temas, pero hoy nos ibas a dar un tip para el agua, a ver, platícame. Claro, bueno, me gustaría darles tips a los niños principalmente, pero a todos, para que podamos nosotros cuidar nuestra agua. No, nosotros debemos, de cuando nos lavemos la boca, debemos de hacerlo, pero con vaso de agua, sin gastar. También cuando vayamos a lavar la ropa, la lavadora, si vas a lavar muy poca ropa, ocupar poca agua, y si vas a lavar más, pues más, pero tampoco vas a usar mucha agua por poca ropa, ¿verdad? Otra cosa que me gustaría decir es que tenemos que, cuando lavemos el coche o el patio, no hacerlo con manguera porque se gasta mucho. Entonces tenemos que hacerlo con estropajo y con una cubeta, al igual al bañarnos, para no andar regando tanta agua, tanto nos bañemos, porque debemos de cuidar el agua mucho. Sí, exactamente. Todos esos ecotips son súper importantes, y es mucho más importante todavía cuando los llevamos a cabo, ¿verdad, Aimé? Yo me imagino que tú los haces también en tu casa. Claro que sí, yo intenté, ¿verdad?, decir las cosas que hago en mi casa. Claro, qué bueno, Aimé, la verdad nos da muchísimo gusto este mensaje. Fíjate que ahorita que dices precisamente de no lavar el coche con una manguera, el otro día me llamó la atención que vi a una señora lavando las ventanas de su casa con una manguera a presión, cuando no es necesario. Claro que no es necesario. O sea, puede hacerlo con nuestro pajo y con agua de cubeta y... Exactamente, sí, ya que enjabonaste la ventana, le avientas tantita agua y con un jarador rebajas. Son cosas simples, pero la cantidad de agua que ahorramos es increíble. Sí, algo que es fundamental, porque luego dice la gente, me preguntan, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo ayudar? Lo prioritario es ayudar desde su casa. Cómo ayuda en todas las acciones que hace todos los días. En las cosas más simples, desde que te levantas, como bien dice Aimé, cuando te levantas en tu casa, te vas a lavar los dientes, vas a ocupar agua para todas tus actividades. Desde ahí, desde ese momento, puedes empezar activamente participando, conservando el agua y el medio ambiente. Todas las actividades que hacemos, todas, tienen impacto en el medio ambiente.
dejar prendida una luz en una habitación que no se está ocupando, dejar prendido un televisor en un cuarto que no se usa, dejar la llave abierta. Una llave común y corriente puede gastar hasta 12 litros de agua por minuto, es una locura. Una locura. O sea, si te lavas los dientes y cierras la llave, pues puedes estar ahorrando entre 5 y 12 litros de agua por minuto. O sea, pareciera nada, pero es un mundo de agua. Sí, claro. Y mucho más lo ahorras si lo haces, como dijo Aime, con un vasito de agua. Claro. ¿No? Ahí ya tienes la cantidad que vas a usar y ya no estás abriendo y cerrando, porque finalmente se desperdicia mucho más. Sí. Es un mundo que vive del agua. Tenemos que cuidar. Exactamente, el agua. El agua es fundamental para todas las formas de vida. Oye, Aime, y ella nos va a estar haciendo, o nos va a ayudar en Salvemos el Agua. Hemos transmitido muchos videos con mensajes positivos, mensajes que tienen que ver con lo que hemos estado hablando, y que luego es reiterativo, pero hay que hacerlo, porque pareciera que se vuelve común y no lo es. Pero se tiene que volver una costumbre, más bien no común, sino costumbre. O sea, debe volverse inconsciente el acto de cerrar la llave cuando te llama, cuando te lavan los dientes. El acto de lavar ropa, como decía ella, pero cuando tengas una lavadora completa y no ir lavando pues el uniforme solo todos los días. Entonces, juntar la ropa suficiente, hay que decirle a sus mamás. Y es increíble. ¿Qué opinas de esto, Emma? Opino que está muy bien lo que dicen en todos los programas, que como personas debemos de cuidar el agua, y todo lo que dije acerca de cómo debemos de cuidarlo, todos deberíamos de emplearlo y buscar más cosas para que con nuestra palabra y nuestras acciones podamos cuidar a nuestro medio ambiente. Exactamente, no hay mejor ejemplo que a través de la educación, no hay mejor ejemplo que con la verdad. Y me da mucho gusto, estoy viendo aquí que está llegando también nuestro invitado estrella, Enrique Alberto Mendoza Filidor, quien después del corte comercial que vamos a tener en unos minutos, pues nos va a hablar de este tema tan importantísimo que es la palabra. Esta Escuela Superior de Oratoria, que a través de la palabra hoy podemos enseñar a los niños a defender todos los temas de agua. Padrísimo el evento del sábado. Tú tenías, hablaste de un tema ambiental, ¿verdad? El pasado sábado, yo hablé acerca de, dije un decálogo del orador joven, pero no hablé acerca del agua en ese día. ¿Y te sabes algo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Nos los quieres compartir para todos? ¿Acerca del ambiente y del agua? Exactamente. Ok, claro. Pues adelante, Aime. ¿Quieren que lo diga sentada o parada? Sentada, ¿verdad? Sentada está perfecto. Sentada, ¿verdad? Sí, porque si no te va a salir de cuadro. La sexta extinción y nuestro deber de salvar al mundo. Estamos en medio de una crisis de la biodiversidad, la extinción masiva más rápida de la historia de la Tierra. Nosotros como personas debemos estar conscientes de esto. La sexta extinción es causada por muchas razones, principalmente la pérdida de los ecosistemas por los seres humanos, la sobreexplotación de los recursos naturales, la extinción de todos esos recursos que usamos día a día, y la contaminación agrícola y sobrepoblación humana. No cabe duda en la mente de los biólogos que en toda la vida se está perdiendo mucha agua, que estamos en una de la extinción masiva más rápida de la historia de la Tierra. Un biólogo informó y nos informó a todos acerca de estos graves problemas. Dijo que en promedio se están perdiendo 30.000 especies al año, lo cual se traduce a la espeluznante cifra de 3 especies cada hora. Como personas, debemos de cuidar nuestro ambiente, debemos de cuidar nuestra agua. No queremos que se sigan extinguiendo a las personas y animales que nos han dado de su bien. ¿Ustedes sabían que si las abejas se extinguieran, en 3 meses se acabaría nuestro mundo? Por eso estoy aquí, en este día, Salvemos al Agua, para hablar y compartir con todos ustedes acerca de lo que debemos de saber,
sobre el agua. Si nosotros como personas hacemos causas justas y sobre todo hablamos sobre estas cosas en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestras escuelas, de esta forma podemos ayudar a todas las personas a que estén pendientes de la sexta extinción y de salvar el agua. He visto en muchos parques que lo más terrorífico es que no hay botes de basura. Entonces, en los parques debe de haber botes de basura para que nosotros introduzcamos nuestra basura en aquellos botes. También he visto en muchas ocasiones que las tuberías fallan. Por eso, cuando vayamos al baño, las tuberías, cuando están así, debemos de ver que no se pase el agua, para así nosotros juntar y juntar agua y sobre todo cuidar a nuestro planeta de una forma buena. Por eso les pido a todos los espectadores de Salvemos el Agua que cuidemos nuestro planeta, que cuidemos el agua, pero sobre todo cuidemos el lugar donde vivimos, porque la tierra nos está dando donde vivir. Debemos de cuidar a las especies, debemos de cuidar nuestra salud, porque nuestra salud tiene consigo el agua. Gracias. Muy bien, Amy, muchas gracias. La verdad, un mensaje increíble, un mensaje que tiene que ver con, pues con esta, pues esta juventud, ni siquiera es una niña todavía. Te felicito, la verdad, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. A mí también me da mucho gusto y quiero llegar a ser activista de Salvemos el Agua. Ya eres activista, Salvemos el Agua. Vamos a estar escuchando, nos va a hacer un mensaje, obviamente, no sé todavía la frecuencia, pero cada vez que ella pueda nos va a transmitir, a grabar un mensaje en algún lugar donde ella designe para hablar de un tema que tenga que ver con el cuidado del agua y el medio ambiente. Claro, me daría muchísimo gusto hacerlo. Muy bien, Aime. Estás en secundaria, ¿no? Sí, en la secundaria número 5. ¿Primer año de secundaria? Primer año de secundaria. Muy bien. Otro tema que te quería preguntar. Estás en primer año de secundaria y estás en la Escuela Superior de Oratoria. ¿Desde hace cuánto estás aprendiendo oratoria? Bueno, yo desde que se abrió la Escuela Superior de Oratoria estoy con el doctor Filidor aprendiendo. Desde los 3 años me ha gustado muchísimo la oratoria y fue cuando entré a los... Bueno, hace 6 años fue cuando se inauguró la escuela y desde ese tiempo estoy en la Escuela Superior de Oratoria aprendiendo. Pues me da mucho gusto, la verdad, te felicito. Me motiva mucho, la verdad, tener como amigo al maestro Enrique Alberto Mendoza Filidor, como haber conocido esta Escuela Superior de Oratoria, haber conocido a los niños, la verdad, increíble. Hay un niño ahí que es impresionante, tiene 6 años, y que también es un extraordinario orador. Ya ha estado aquí hablando, saludos al agua, por ahí hay otros videos de él. En esta misma página lo puede encontrar, hay unos videos tuyos padrísimos también. Muchas gracias. Con mensajes que hemos transmitido, donde transmitimos conciencia, donde transmitimos la palabra. Lo importante es las cosas positivas, Verónica. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, felicidades, Aime. Lo que haces es súper, súper bonito e importante. Lo que nos ha llamado mucho la atención de esta Escuela Superior de Oratoria es cómo todos los discursos de los niños desde chiquitos, jóvenes y grandes, es un llamado a despertar de la conciencia. Es algo que deberíamos de aprender todos de esto y son mensajes que se deben de transmitir a todos lados, porque al final todo lo que dijiste en tu discurso es increíble, que a pesar de todo lo que está sucediendo en el planeta, como los ejemplos que pusiste, todavía hay mucha gente que no ha querido despertar esa conciencia para ser parte de la solución, y estos al final del día son llamados para que al final todos empecemos a escuchar. Sí, es increíble. Me quiero recordar ahorita algo, porque vi una frase de mi padre que decía yo. Ahorita me voy a acordar. ¿Cuál era? Estoy recordando. Dice: si tienes padres. Yo la decía mucho. Sí, claro. Si tienes padres,
pídeles que no destruyan el mundo en el que vives, pero si tienes hijos, súmate a ellos para salvarlo. Es un mensaje, la verdad, extraordinario, porque de alguna manera, mientras más grandes somos, creímos hace unos años que la riqueza natural era interminable. Creímos que el planeta jamás se iba a agotar. Y eso generó que los adultos fuéramos más inconscientes. Y hoy nos sumamos al llamado que hacen los niños. Nos sumamos, Aimé, yo de verdad te agradezco a ti la gran oportunidad de Saludos al Agua, de tener niños, niñas como tú, transmitiendo estos mensajes de conciencia. Va a estar Aimé aquí en el programa, vamos a recibir ahorita al maestro Filidor y después nos va a dar un mensaje, porque este 9 de marzo hay un tema muy importante, este llamado que están haciendo a nivel nacional, pero eso lo vamos a dejar para el final, que no es precisamente un tema ambiental. Nos vamos a un corte comercial y entra el maestro Enrique Alberto Mendoza Filidor. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina, 01-22-8298-8841. Búscanos en las redes sociales, visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio, un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años. Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. Puente, no sé cuál puente. Regresamos a Salvemos el Agua y aquí le doy la bienvenida, la verdad, a un gran amigo. Enrique, mucho gusto, Alejandro. Él es, gracias, César. Enrique Alberto Mendoza Filidor es el director o presidente de la Escuela Superior de Oratoria, Asociación Civil. Me da mucho gusto tenerte. Compartimos varios temas en común. En primer lugar, a mí, pues la palabra yo no me puedo decir, soy un orador experto, pero a mí me dio mucho, me ayudó muchísimo Toastmaster. Comparto ese tema con él, tú eres un experto, un orador, ¿qué te puedo decir, amigo? Extraordinario. Llegué hace varios meses a la Escuela Superior de Oratoria y lo que más me impresionó fue que estaban hablando de medio ambiente, niños, ahí conocimos a Aimé, había otros niños de 6 años hablando y platicamos de este, pues, de este tema increíble. Y también le doy la bienvenida a César Jara, que ya lo conocen. César es, ¿qué les puedo decir? Productor, master web, ¿qué más? Activista. Activista, todo lo que tenga que ver en pro del medio ambiente. Todo lo que tiene que ver ambientalista, es ya arraigados ambientalistas los dos, la verdad.
y un tema, Enrique, que tiene que ver con lo que platicábamos el sábado. La mejor arma que tiene el hombre para triunfar es la palabra. Definitivamente, es muy importante. Y si la palabra la ocupamos para defender las causas ambientales, pues se vuelve esto en una potencia extraordinaria. Así es. Podemos hoy ver yo sigo a mucha gente, les recomiendo ahí que vean a Arturo Islas Allende, un extraordinario ambientalista mexicano, que sale a defender y la voz de la palabra le llega a todo mundo. Estamos creciendo en Salvamos el Agua, ¿qué opinas? Pues en principio es una tarea de todos. Salvar el agua es un compromiso de la humanidad. Originalmente fuimos creados con una inteligencia y una capacidad de comunicación que no tienen otros seres vivientes. Y esto nos da un predominio que debió significar la gran tarea de proteger al resto de las especies vivientes. Sin embargo, en el afán de la riqueza, de lo material, de la acumulación, se perdieron los valores y se perdió esa comunicación con la naturaleza, y a costa de la naturaleza se empezó a forjar la riqueza. Vino la revolución industrial, vinieron las siguientes revoluciones industriales, y estamos a un paso de la cuarta revolución industrial, que representa la inteligencia artificial, el internet de todas las cosas, que representa la utilidad de las máquinas por encima de los seres humanos, y la expectativa de crear seres imaginarios o seres digitales o seres con inteligencia artificial que puedan ser similares o mejores que los seres humanos. Y en esta nueva contextualización social tenemos que comprender que podrá faltarnos algunas cosas que nos rodean, pero el agua no. Y el agua es la base de nuestra existencia. Sin agua no existimos. Y la gente no lo comprendemos. Tratamos el agua como el desperdicio de jalarle la palanca. ¿Cuántos litros tiene la caja de la taza de un baño? Hoy la mayoría tienen 6. La mayoría tienen 6. Pero estamos entre 6 y 10. Imagínate, por cada vez que le jalamos a la palanca tanta agua útil que se desperdicia. Y esto, sí, claro. Luego, definitivamente, y si, por ejemplo, una persona va al baño y lo único que hace es orinar, pues a lo mejor no sé cuál es la palabra técnica, pero bueno, se descarga. Descarga 200 mil, no descarga, sino orina 200 milímetros de agua, que es un vaso, y tira 6, 8, 10 litros en el mejor de los casos. Son aspectos que no se han perfeccionado, pero que no tenemos conciencia. Totalmente. La Fundación Salvemos el Agua está cumpliendo tal vez un grano de arena en el inmenso desierto de nuestra existencia. Pero ese grano de arena construye caminos, construye puentes de comunicación, y tenemos que levantar conciencia. Hace un rato decías, la palabra es una herramienta, es un arma poderosa, sí, siempre y cuando la palabra de las personas vaya congruente con sus pensamientos y con sus hechos. Claro. Podrás tener una extraordinaria elocuencia y convencer a las personas la primera, la segunda o la tercera, pero si tu conducta es contraria a lo que dices, jamás volverás a tener credibilidad. Por esa razón, cuando descubrimos el bello arte de la oratoria, lo disfrutamos cuando estamos frente al público. Disfrutamos ver el rostro de las personas cuando se emocionan, cuando sonríen, cuando asientan con el rostro, cuando se entristecen, cuando se enojan. Y siempre hay que ser cautos cuando hablamos. El hecho de ser orador no significa que tenemos que hablar siempre, sino claro, saber hablar en el momento. Y no puedes decir cualquier cosa tampoco. Así es. Y es ahora que existen muchas escuelas muy acreditadas de oratoria, y qué bueno que se está impulsando a nivel educativo, qué bueno que está creciendo. Cada año hay concursos en el sector educativo, primarias, secundarias, bachilleratos y universidades convocan a concursos, y es ahí donde participamos con oratoria escolar. Ahí ha participado Aimee, ha obtenido primeros lugares, en ocasiones no ha ganado,
pero esa falta de triunfo le ha enseñado a madurar y a demostrar que la oratoria va más allá del concurso. La oratoria tiene que ser congruente del cómo se comporta en su casa, del si cumple sus tareas, si hace sus compromisos y los cumple, si está comprometida con levantar una basura que ve tirada en cualquier parte, si riega un árbol, si siembra un árbol, es decir, que en su vida cotidiana lo realice con honor, y yo veo que Aimé lo hace con muchos niños. En las acciones más simples del día, donde puedes interactuar y participar activamente para cuidar el agua. ¿Qué opinas de esa cara? Pues me llamó mucho la atención, digo, a mí me gusta mucho el tema del espacio, me llamaba la atención lo que decías de que es la parte fundamental, ¿no? Entonces, recordaba que, por ejemplo, una de las cosas que se busca en primera instancia para identificar si hay vida en otros planetas es precisamente la presencia de agua, ¿no? Agua, sí, claro. Entonces, qué curioso es que buscamos agua en otros planetas y la estamos apreciando en otros planetas, y es lo que estamos tratando de encontrar, pero aquí la que tenemos aquí en el planeta Tierra es la que estamos tratando así como, bueno, hay que se vaya, bueno, ahí tírala a la banqueta, no pasa nada, ¿no? Porque como la vemos en abundancia, pero que el día que ya no tengamos el agua como la estamos viendo ahorita, el día que realmente dijeran, y lo platicaba una vez con mi hermano, el día que el ser humano se dé cuenta que el dinero es una moneda de cambio, que en una plática absurda que tuvimos, imagínate que llegaran otra civilización y dijeran, oye, ¿sabes qué? Pero tu dinero no vale, lo que valen son tus recursos, y estamos destruyendo los recursos naturales lo vimos en el cuando fuimos a hacer reforestación, lo hemos visto en algunas cosas que hemos cubierto, y estamos destruyendo todo en una medida exagerada que de cierta manera se me escucha muy muy raro y algo de ciencia ficción, pero digo, si eso llegara a pasar, vamos a tener con nuestro banco destruido, porque estamos destruyendo nuestros recursos naturales, estamos destruyendo el agua, que es un recurso que ya vimos, nos dimos cuenta que no lo encontramos tan fácil. Entonces, ¿por qué lo desperdiciamos? Entonces, creo que dentro de todo lo que platicas y todo lo que comentas y el poder de la palabra, creo que estamos en un espacio muy, muy, muy de nicho en el cual podemos platicar de la importancia del medio ambiente, de la importancia del agua para todos. Y como dices, la palabra tiene poder, ¿no? Y un momento crítico, un momento donde ya no hay más tiempo de esperar. O sea, hoy o actuamos, lo siguiente va a ser la destrucción. Definitivamente hoy por eso en Acciones Salvamos el Agua generamos y estamos haciendo una gran campaña que Verónica nos va a platicar al final, porque vamos a empezar a generar conciencia a través de videos de usted, videos de niños, videos de jóvenes, videos de gente grande, videos de todo mundo, para generar conciencia para cuidar el planeta. ¿Cómo ves, amigo? Sí, definitivamente es una forma de actuar. Me honra ser parte de la fundación. El 5 de diciembre hicimos un acuerdo y lo estamos cumpliendo. Hay que trabajar por esta meta. El maestro José Muñoz Cota, que fue mi maestro en oratoria, hizo un decálogo del que hablaba Aimé. Y hay una parte en el punto 10 que dice: no subas a la tribuna sin una causa justa que defender, y no bajes de ella sin la certeza de haber cumplido con dignidad. La encomienda es que cuando hagas un discurso en el público, un discurso ante la televisión, en la radio, siempre convoca a la reflexión sobre una causa que tengamos que cuidar, que defender, como hoy es el agua, el medio ambiente, y también es la defensa de los derechos, de la no violencia en contra de la mujer. Es un tema que en un momento lo va a abordar Aimé de manera magistral, pero que tenemos que solidarizarnos por las circunstancias que estamos viviendo en el país. Es una situación difícil, pero que tenemos que comprender que así como seamos unidos para defender el agua, seamos unidos para defender a nuestras niñas y a nuestras adolescentes, seamos unidos para defender a la familia, y la unión de la comunidad nos llama a la sensibilidad, a no perder esa capacidad de apreciar lo humano, porque lamentablemente si nos ven dispersos, si perdemos la objetividad, si nos interesan cosas superfluas, no, vamos a perder el rumbo. Hay que revalorizar todos los temas, revalorizar obviamente nuestra posición como seres humanos, decías al principio, y tiene que ver con este tema. Somos una de las especies
pues se supone que es la racional de este planeta. Yo creo que somos la más irracional. Y hay que revalorizar hoy también el gran valor que tienen las mujeres. Hay que dar un valor extraordinario, porque sin las mujeres realmente, pues la verdad no haríamos nada. Y sobre ese tema pues nos vamos a hablar en el siguiente corte. Y lo que sí me gustaría cerrar en este corte, Enrique, y lo platicábamos en este, pues el sábado pasado, el domingo, que recibí un reconocimiento de la Escuela Superior de Oratoria, que te agradezco mucho. No, hombre, al contrario. Estuvo presente el rector de la Universidad de Xalapa, el doctor Carlos García Méndez, un gran jalapeño, el maestro y doctor Alberto Velázquez, docente catedrático, es catedrático de la Universidad Las Tunas de Cuba. Estuvo presente el antropólogo Rafael Pérez Castañeda, a nombre del presidente municipal, y fueron testigos de este reconocimiento, no solo de la escuela, sino de muchas personas que apreciamos la labor de la fundación. Si me lo permites, quisiera decirlo en menos de un minuto. Hemos sido convocados a celebrar el Día Nacional de la Oratoria el próximo 6 de marzo. En la Ciudad de México, en la Biblioteca Nacional, estaremos reunidos los oradores de todo el país. Ahí, el presidente del Universal, Juan Francisco Liartiz, hará un gran pronunciamiento en torno a esta importante tarea de promover la oratoria. Habrá algunos reconocimientos, y entre estos grandes reconocimientos, nosotros como equipo de trabajo, tú, yo y el equipo que me ha acompañado en esta noble tarea, recibiremos un premio nacional como una conmemoración, porque nos dedicamos a sembrar árboles. Rebasamos los 1,000 árboles en homenaje a don Juan Francisco Liartiz y en apoyo a Enrique Bustamante Martínez, director de la Fundación Hilo Ortiz. Y contigo hacemos una gran campaña que se convierte en permanente, y que Hazel Reyes Sánchez, que es reina de Miss Heart, todos nos unimos y habremos de estar en este gran escenario. Así que traigo la invitación. Muchas oral gracias, para que, de no ser posible que tú seas, que nos acompañe tu hermana, que sería un honor. Vaya, que reciba a nombre de la Fundación un reconocimiento de manos del presidente nacional del Universal. Será una ceremonia muy importante, porque quiero decirte que cada vez que lo organizan, está todas las etapas, todas las edades, todos los grandes oradores y oradoras de nuestro país. Así que va a ser una gran experiencia. Le agradezco muchísimo. Es un honor, de verdad, y allá voy a estar el próximo viernes recibiendo este reconocimiento. No sabía, de verdad, muchas gracias. Hemos participado activamente, firmamos un convenio con la Escuela Superior de Oratoria, y el tema es generar conciencia, utilizar la palabra para defender nuestros temas ambientales, utilizar la palabra para defender el precio del agua, utilizar la palabra para que se rescaten los parques, para que se rescaten las áreas verdes, para que se protejan los espacios donde nuestros hijos tienen que jugar. Hay que ser conscientes de verdad en todos los temas, y por supuesto exigirle a las autoridades de todos los niveles de gobierno, porque están involucrados todos. De este tema no se salva nadie, ni el municipio, ni el estado, ni la federación, ni los niños, ni las niñas, ni los jóvenes, ni los adultos. Todos vivimos en el mismo planeta. Así que el llamado es igual para chicos y grandes, para gordos y flacos, y no sé, para todos. Todos somos iguales, y todos somos habitantes de este extraordinario planeta. Así es, así es. Nos vamos a un corte comercial y regresamos a la parte final de este programa. Continúa tus estudios profesionales con los programas de posgrado que en la Universidad IBES ofrecemos para ti. Nuestra oferta educativa se compone de 18 especialidades, 6 maestrías y un doctorado, con excelentes planes de estudio, costos accesibles y programa de becas, horarios en distintas modalidades para concluir tu educación profesional, además de ser una opción de titulación y al mismo tiempo expandiendo el conocimiento en distintas ramas del saber y formando líderes preparados para un desempeño profesional superior.
Únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. Regresamos a la cuarta parte de este de esta misión número 41 de Salvemos el Agua, TV por internet. Y bueno, para hablar de ese tema, la verdad que es increíble que se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Conciencia ambiental, y ahí es donde participan pues todos. Verónica, ¿cómo ves? Sí, la verdad, pues nada, seguir hablando aquí de todos estos temas que al final del día son lo que nos interesa. Súper importante la participación del doctor Enrique. La verdad, lo que nos comentas, doctor, nos hace pensar precisamente como lo pides tú, que si te, que nos convocas a hacer pensar a la gente. Es un mensaje hacer muy bueno, que nos escuché que estabas ahorita diciendo, la verdad, sí. Y hay un tema ahí que es increíble, con el que vamos a terminar, y quiero dedicar esta última parte del programa a este, pues, este llamado a este paro nacional que se va a llevar a cabo el próximo lunes 9 de marzo del 2020, que tiene que ver con un llamado a pues un día sin mujeres. Todo mundo lo ve de distintos puntos de vista. Yo lo que, para mí, yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver con, es lamentable, pero así es, con niveles socioeconómicos, tiene que ver con el nivel educativo, tiene que ver con el ámbito familiar donde crece el niño, tiene que ver donde un niño obviamente crece y vio que su papá golpeaba a su mamá, pues es muy probable que esa conducta se repita al tiempo. Un niño que ve que sus hermanos o el papá o alguien más le falta el respeto a la mamá o a la hermana y nadie dice nada, pues eso pues se repite. Eso yo no lo viví. Creo que tuvimos una extraordinaria educación, por consiguiente en mi casa yo no veo ese tema. Todo el mundo lo ve diferente porque pues, a todo el mundo le impacta diferente, es igual que los temas ambientales. Pero este llamado a mí sí me gusta, y yo lo veo porque yo lo que yo voy a transmitir en mi casa, y que es algo que estoy planeando con mi esposa, es revalorizar el valor de la mujer. Y de este sentido, pues viene otra vez Aimé, porque ella trae un mensaje ahí extraordinario. Y yo quisiera también preguntarle a Enrique qué opinas de este movimiento, de este tema, y qué opina Verónica de esto, que es fundamental y es una realidad. A lo mejor mucha gente no quisiera hablar de esto, yo lo celebro también como presidente de Canacintra Jalapa. Canacintra, un llamado que hizo el presidente nacional en Castellanos, se suma a este movimiento, y todas las mujeres de todas las delegaciones de Canacintra en todo el país que ese día no quieran asistir a trabajar, pues simplemente no lo podrán hacer. Yo creo que hay que revalorizar el tema, eso es lo que para mí específicamente me genera un valor extraordinario, porque las mujeres son extraordinarias. Yo trabajo en Salvemos el Agua con puras mujeres, con Verónica, Marisol, Lucy, Cristian y Luis, ellos hacen otros temas. Salvemos el Agua prácticamente lo operan mujeres, y eso le da una sensibilidad adicional al tema. ¿Qué opinas, amigo? San Francisco de Asís expresó en muchas ocasiones una frase extraordinaria haciendo alusión a la importancia que tiene el agua para nosotros. Bendita seas, hermana agua. Y desde su perspectiva, como la de muchos científicos, se ha quedado establecido que el agua tiene una extraordinaria gama de vida, que da vida, que sus moléculas pueden
como lo han demostrado algunos extraordinarios fotógrafos japoneses, pueden transformarse en pequeñas estrellas cuando se congelan, y ellos hacen alusión a que cuando tienen energía positiva en torno de sí, alcanzan esas figuras. No sé si los Verónica cristales del agua, visto. Sí, hay un libro, sí, que Verónica, sí, me regaló. Que tiene que ver especialmente con el hecho de la energía que nosotros profesamos a través de nuestra palabra. Los esenios, una secta de los judíos, casi 100 años antes del nacimiento de Jesucristo, plantearon como una alternativa a curar a través de las palabras, porque tienen una energía. Uh-huh. Y si vinculamos estos conceptos, a través de una palabra puedes emitir alegría, fuerza, vitalidad, fe, esperanza. Pero también a través de una palabra puedes generar tristeza, dolor, llanto, odio, vacío, desesperación. Por eso el agua como receptora de esta energía, como si yo tomara este vaso y le pudiera estar diciendo, inclusive hay un experimento ahí que lo plantean en todas las redes y en libros, de que hay arroz con agua y que le expresan energía positiva a través de las palabras y puede durar más tiempo que el que le expresen palabras negativas. Llegan a la conclusión de que si nosotros somos como seres humanos un cuerpo con una gran cantidad de agua, si no me equivoco, de alrededor del 80%, nuestros pensamientos positivos al interior nos pueden generar vitalidad, energía, salud, o pueden generar con la tristeza, la depresión, el debilitamiento de nuestro sistema inmunológico, y de ahí partimos a otro tipo de enfermedades. Si en esta expresión de hermana agua se busca que amemos lo que tanto nos da vida, ¿cómo no somos capaces de haber, en ocasiones, expresarle amor a nuestros hermanos, a nuestros semejantes? Hoy la búsqueda es defender a los animales, la búsqueda es defender a los árboles, defender a los que no tienen quien los defienda, pero entre nosotros tenemos que serlo más. Las mujeres simple y llanamente son nuestros semejantes y nosotros somos sus semejantes, y ellos tienen, las mujeres, virtudes extraordinarias que por una cultura machista no han podido alcanzar su florecimiento. Y es verdad, la violencia al interior de la casa es un asunto endémica que surge pues del pueblo, de las raíces, de la cultura, y en ese sentido estamos teniendo un choque con una realidad diferente. Ver una condición en donde una mujer tiene que soportar 20 años de matrimonio bajo los golpes de un esposo, por los hijos, por no tener cerca familiares, por no tener dónde huir, por estar consciente de que si denuncia, las autoridades no hacen lo que tienen que hacer, que sueltan inmediatamente al agresor, borran por cualquier circunstancia la esperanza de que esta persona salga del hogar en búsqueda de la libertad. Y así hay miles de casos, y conocemos algunos y otros no, pero son parte de lo que estamos viendo ahorita. La violencia es tan terrible que verdaderamente vengo todavía muy emocionado, dolido. Vimos la marcha de los 20,000 jóvenes en Puebla, porque ayer asesinaron a 3, una niña y 2 jóvenes, que no tiene que ver con esta marcha, pero quiero dejarlo como una pauta. La violencia como un problema ya social. Empieza grave a haber una condición de movilización social que no ha visto todavía la historia, la dimensión de lo que se viene. El problema no es el hecho de que se movilicen. El problema es que de repente llegan un grupo de encapuchadas o encapuchados y hacen de la violencia el método de provocación. Va a una manifestación multitudinaria, civilizada, en paz, y va y hacen su manifiesto. Pero llegan personas a violentar. Y cuando veo imágenes que van en la Avenida Reforma rompiendo monumentos, rompiendo comercios pues sí me llama la atención. Yo respeto la opinión y la libertad de expresión. Pero vi en unos videos de los noticiarios que de repente esta manifestación
logró hacer que algunos varones que por circunstancias no esperadas pasaban por ahí, los bañaron, les echaron gasolina, es decir, vamos al extremo. Sí, no, violencia con violencia. No. Es terrible. Entonces, el 9 tiene que ser una manifestación de mujeres. Y aquí yo está. Quisiera ver, y quisiera escuchar a Verónica y me traes un mensaje específicamente de este tema. Sí, me gustaría decirlo. ¿Puedes? Ponte de pie, adelante. Ponte de pie. Sí, ponte de pie, sí, si te ves. A ver, párate, vas, si te ves como no. Hace un poquito para atrás. No es mala para que dale. Yo me voy está, un poco hacia atrás también. Ya, dale. Ahí está, perfectamente. Con todo el énfasis. Ánimo. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la causa de lo mismo que acusáis. Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana. Soy Aimé Monserrat Hidalgo Verdeja, tengo 12 años, y hoy me sumo a las niñas y mujeres que dicen que ya basta. Sus voces se oyen desde lugares cercanos y lejanos, lugares en paz y en conflicto. Todas piden que se ponga fin a la violencia contra las niñas y mujeres. Yo estoy dispuesta, con mi palabra y acciones, a construir un mundo donde todas las niñas podamos vivir libres, vivir sin violencia, vivir sin miedo. La violencia contra las mujeres es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales en contra de las niñas y mujeres. Esto influye negativamente en el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. El feminicidio es un crimen entendido como el asesinato a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Su impacto incluye contenido deshumanizante, tales como torturas, quemaduras, mutilaciones, acoso sexual y violencia en contra de las niñas y mujeres. ¡Nos están desapareciendo! ¿Cuántas veces no hemos leído o escuchado esta manifestación? ¿Alguna vez? Es una frase. Es un llamado de atención a la sociedad para combatir los crímenes de género, que refleja la situación que vivimos actualmente en nuestro país por los crímenes ocurridos en Ciudad de México, Chihuahua y Veracruz. Por eso estoy aquí, porque en Veracruz se registraron un total de 109 feminicidios en el año 2019, lo que lo ubica como el primer estado con más asesinatos a mujeres a nivel nacional. Esto significa que en promedio cada 24 horas se asesinó a una mujer por su condición de género, y es en Coatzacoalcos, Jalapa y Veracruz donde se concentra la mayor cantidad de feminicidios. En 2018, la Organización de las Naciones Unidas, mediante ONU Mujeres, puso de nueva cuenta la alerta para las mexicanas. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia, el 41.3 ha sufrido acoso sexual y al menos en sus casos más extremos, 9 mujeres son asesinadas al día. Como niña oradora, le quiero pedir a nuestros padres, a nuestros maestros, que desde pequeños nos inculquen una cultura de equidad de género, para así evitar que nosotros, que somos los adultos del mañana, sigamos cometiendo estas actitudes tan inaceptables. Tanto como hombres y mujeres, somos iguales y merecemos el mismo respeto a nuestra dignidad humana. Hoy, como lo dijo Claudia Pavlovich, la primera gobernadora del estado de Sonora y la mujer del año 2017, hablo a nombre de aquellas que ya no tienen voz propia, a nombre de quienes viven a diario la pobreza, la marginación y la violencia. Los jóvenes oradores somos el grito de las que ya no tienen voz. Gracias. Muy bien. Verónica, muchas gracias. Verónica, ¿qué opinas? Pues ya casi nada más para cerrar. Felicidades, Aimé, ese llamado que haces. Muchas gracias. Es muy bueno. Es muy valioso. Yo sí me uno este 9 de marzo al paro
el llamado también es a que si no puedes faltar a tu trabajo, no faltes. Puedes llevar algo morado para representar que estás unida a este llamado. No es en contra de todos los hombres, no es una división, se trata de las mujeres que están siendo violentadas, se trata de buscar la igualdad de las mujeres, se trata de un freno a la violencia que está muy fuerte, y se trata de respetarnos y de unirnos pacíficamente a este movimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Esto que dice Verónica es fundamental. No se trata de dividir ahora hombres y mujeres, o de dividir de chairos y fifís, o dividir más a los mexicanos. Eso es totalmente incongruente. No tiene que ver, yo creo, tampoco con movimientos políticos, con colores partidistas, ni con razas, ni géneros. Tiene que ver con el valor que tienen las mujeres, tiene que ver con detener y defender a toda mujer, mexicana o no, que se encuentre en nuestro territorio, que no sufra de más violencia. Es imposible ya, es reprobable, Enrique. ¿Qué opinas de esto? Sí, tenemos que hacer una lucha unidos, tenemos que escuchar todas las expresiones. Tampoco podemos decir, como en el caso de la esposa del presidente que manifestó sí al movimiento, hay libertad de expresión, debe haber respeto absoluto y tolerancia al pensamiento de todos. Es una de las tareas de quienes trabajamos todos los días por formar niños, jóvenes, pero también para que esta sociedad no llegue al extremo de generar violencia con más violencia, pues tenemos que llegar a ese extremo de la tolerancia. Exacto. Yo quiero saludar a la familia Muñoz Cotista, que sé que me están viendo, que nos están observando. Felicitan a Aimé. Quiero decirles que el 13 y 14 de marzo estaremos allá en el Encuentro Latinoamericano de Oradores. Vienen de toda América Latina, en la Ciudad de México, en el Club de Periodistas, y allá con Aimé vamos a hablar por Muñoz Cota y por las mujeres. Tengan la seguridad de que Veracruz se va a hacer presente, y si se puede, allá hablaremos por el agua, porque allá va a decir un discurso mi gran maestro también de la oratoria, Alejandro de la Madrid. Allá muchas vamos gracias, a estar. Amigo, te agradezco. Aimé, muchas gracias, felicidades. Extraordinaria mujer, una niña todavía, una niña increíble, la verdad, te felicito. Te agradezco, que seas activista, Salvamos el Agua. Igual a Verónica, me da muchísimo gusto trabajar con mujeres, es la verdad una satisfacción. Yo creo que son un poco más responsables que nosotros. Yo les agradezco muchísimo todo su compromiso, te agradezco haber estado aquí. Muchas gracias. Le doy las gracias a Sandra Castro Mar, que está viendo el programa, hasta Poza Rica, a Ricardo Yepes, a Tere Trueba, a Jorge Antonio Salazar Gavia, a Jaime Crandall y a Jaime de la Madrid. Muchas gracias a todos y muchas gracias a usted, muchas gracias a la Universidad IBES y muchas gracias, por supuesto, a la mamá de Aimé, muchas gracias, señora, gracias, abuelito, está aquí viendo. Muchísimas gracias de verdad por haber venido. Nos vemos el próximo martes. Muy buen día, muchas gracias. Sociedad 3.0 Multimedios presentó.